tras el levantamiento de las actas de infracción por parte de la Inspección de Trabajo. Y supongo que somos también conocedores de la sensibilidad que tienen por esta problemática cuando el Partido Popular mismo votó a favor en la ciudad de Ferrol de esta medida que hoy estamos a pedir. El problema, señora consejera, que nos gustaría saber que hoy creo que hicieron a todavía de hoy, porque llevan 50 días en folga, señora consejera. Están en folga indefinida, están acampadas no cantón de Ferrol, señora consejera. Nos gustaría, y no somos conocedores, de que si ustedes presionan al señor Pedro Morenés, claro que esto se muda, y no se arranja, señora consejera, con que se dé instrucción de pagar los salarios. Arránchase tomando las medidas oportunas que resolver o contrato que pesa sobre a empresa Cleanet. Porque, insisto, las trabajadoras de mayo del año 2013 siempre tuvieron problemas para cobrar. Hay razones más que de abondo con esa empresa, señora consejera, para rescindir o contrato, segundo di a nuestra legislación, y segundo estamos comprobando en lo conjunto de todo Estado. Esta problemática no solo es de Ferrol, ni de Pontevedra, ni mismo de Coruña. Esta problemática está llegando al conjunto del Estado. Por tanto, señora consejera, por esas mujeres que están ahí arriba, que tienen familias, que están a pasar terriblemente mal, señora consejera, pedimos, por favor, que presione al señor Morenés, que hoy estaba rendiendo cuentas en la Comisión de Defensa, para que pague los salarios, se rescinda un contrato. Y también le pedimos que, por favor, informe a este grupo de las gestiones que de aquí en adelante se vayan a hacer. Y si cabe, también le pido, señora consejera, que o alcalde de la ciudad de Ferrol insista también a Defensa, que somos una ciudad que tenemos vencellos, más que permanentes con Defensa, e insista con almirante para que cuando menos reciba al comité de folga y le den explicación de lo que está a acontecer. Por esas mujeres que tienen familias, e insisto, algunas a piques de tener problemas gravísimos en sus vidas. Nada más que muchas gracias.